un poco por turnos, eso es. Entonces, esta primera sesión, la de ahora de las 11, la va a dar Tania Paz y Tania, a quien tenéis ya ahí delante vuestro. Para quienes no la conocéis, es diocesana, aunque ella nació en Suiza, pero sus padres son de Veruza, o sea que es un sitio bien diocesano y bien conocido. Ahí veo a Jesús, no es Odoyo, pero cerca. Es Odoyo, pero cerca. Alejas hasta Odoyo, pues entonces en Veruza. Y ella vive desde los 5 años, ha vivido en Ponferrada. Por tanto, ha estado pues siempre con nosotros. Y en su formación es como psicóloga y como criminóloga. Esperemos que ninguno entremos en la categoría de criminales. Un poquito. Y lleva 17 años trabajando en Proyecto Hombre, en todos los ámbitos. Desde esa labor suya como psicóloga, lleva trabajando en Proyecto Hombre, en los diferentes programas de prevención y de tratamiento que tiene Proyecto Hombre, poco menos que todos, casi todos. Y desde hace 3 años y medio es la directora de Proyecto Hombre de CALS es el centro astorgano leonés de solidaridad. Los sacerdotes lo conocemos bien porque hemos recibido información abundante sobre ello, y entonces ella es la directora de CALS aquí en el centro astorgano leonés. Por tanto, no solo ocupa la diócesis, sino que también en la diócesis hermana de León también ella desarrolla allí su labor, pero fundamentalmente está en Ponferrada y en el centro terapéutico y en todo lo que tiene que ver con los programas que se realizan desde Ponferrada en relación con CALS y con Proyecto Hombre, que es el nombre con el que quizá lo conocemos un poco más. Por tanto, pues bienvenida. Lo primero, Tania, a ella es a quien damos ahora la palabra y tendrá esta primera sesión y nos explicará estas cuestiones. Después ya daremos la palabra a Manuel, que también nos acompaña. Y ya os lo presento luego para no abandonar los datos. Muy bien, pues le damos la palabra y tiene ya el tiempo para decirnos lo que... No sé si se me oye bien, sin micro. Bueno, pues antes de nada me gustaría dar las gracias. Muchas gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad también pues de contar lo que hacemos, de lo que es Proyecto Hombre, Fundación CALS, y de transmitiros un poquito de nuestro día a día, de lo que vivimos ahí, de lo que vemos y de toda la labor que se lleva haciendo casi 40 años ahí. Ahí en la imagen, igual un poco pequeñito, pero como luego os vamos a pasar cosas, podéis ver dos de los centros. Realmente tenemos 3, 2 están juntos, en Fuente Cuevas, que es la comunidad terapéutica, el programa residencial y el centro de día, y el otro es el centro que tenemos en León, en Padre Isla. Por contextualizar un poco, Proyecto Hombre no es solo el Proyecto Hombre de León, sino que hay 28 centros a lo largo de todo el territorio español. Antes hablábamos sobre dónde empezó, cuándo empezó. El centro de Proyecto Hombre León abrió sus puertas en el 85, ya se fueron a formar en el 84. Ahí estuvo Isaac Núñez en los inicios, Yolanda, Lucía, que aún es una compañera que sigue trabajando en Ponferrada. Y fuimos el tercer centro que abrió sus puertas ya ahí en el 85. Formamos parte de la Asociación Nacional de Proyecto Hombre junto al resto de centros. En esa asociación tenemos una escuela de formación que vela por seguir con el modelo de Proyecto Hombre, con nuestro propio modelo, en el que van profesionales a formarse continuamente. Tenemos reuniones de dirección también para seguir y para también ir avanzando en ese sentido. Aquí me gustaría haceros pensar un poco y haceros la pregunta de ¿qué es Proyecto Hombre? ¿O qué creéis que es Proyecto Hombre? ¿Qué perfiles? ¿Qué hacemos? ¿Qué atendemos? ¿Qué idea tenemos sobre Proyecto Hombre? No sé si alguien se anima a responder. Si alguien se anima, le doy la palabra. ¿Veo risas? ¿Alguien mira para abajo?
Vale, os cuento un poco. Lo que nos solemos encontrar muchas veces es que la idea que se tiene del proyecto hombre es una idea que está más ligada a los inicios. Que eso no quiere decir que eso no lo sigamos haciendo, sino que se pierde gran parte de las cosas que actualmente hacemos o gran parte de las personas que estamos atendiendo. ¿Vale? Muchas veces nos dicen, pues es un centro donde van personas que tienen adicciones graves o que ya tienen una vida muy desestructurada, se relacionaba mucho con la heroína. No sé si esto os suena. Y cuando estabais pensando, igual lo que os venía a la cabeza era esto que os estoy contando. Puede ser, ¿no? Vale, pues lo voy a dejar aquí. Al final os voy a preguntar si realmente esta respuesta sería así o si nos vamos con otra idea. Proyecto Hombre está formado, a mí me gusta decir, por cuatro patas. La principal y más importante es la de las personas usuarias. Al final es nuestra razón de ser. Las personas que tienen una necesidad y que vienen a nuestros centros buscando ayuda. Sus familiares. Algo que nos distingue muchas veces de otros centros, de otras formas de trabajar, es que le damos muchísimo peso y es muy importante el trabajo con la familia. Vienen a acompañar, vienen a ayudar en los procesos y también vienen a confiar, a cambiar y muchas veces a abrirse con cosas, con cargas que llevan ahí muchos años. Importante también el voluntariado, algo que nos ha distinguido desde los inicios. Seguimos apostando por el voluntariado y es una parte muy importante. Aún ayer lo hablaba con una compañera que acaba de empezar y lo decía, yo no le daba significado al voluntariado que estoy viendo aquí. Lo importante que es para las personas que, por ejemplo, están en el programa residencial, de ver caras de fuera, personas que les escuchan incondicionalmente, que están ahí, que apoyan, que ayudan, que no juzgan. Es algo vital en nuestros centros. Y, por supuesto, el equipo de profesionales que está ahí día a día acompañando, ayudando, formándose, actualizándose, cuidando el seguir con el modelo que nos caracteriza. Actualmente contamos con 20 profesionales entre los dos centros, de Ponferrada y de León, con diferentes formaciones, diferentes experiencias, en algunos casos con mucha trayectoria, casi 40 años, 30 y pico, en otros casos personas que acaban de llegar, pero que también están aportando muchísimo ahí. Y estamos dentro de la red asistencial de atención a adicciones de la Junta de Castilla y León, formamos parte de esa red. Dirigimos nuestras actuaciones, nuestra intervención en tres áreas principalmente: la prevención, el tratamiento y la inserción sociolaboral. Muchas veces la gente se ha quedado con el tratamiento y lo relaciona únicamente con el tratamiento de personas que ya manifiestan una adicción. Pero no es así, o sea, ahora veréis que no es únicamente el tratamiento, sino que vamos más allá. Y luego, lógicamente, transversalmente, la formación a diferentes niveles. Prevención no es solo que la gente no llegue a consumir, que no llegue a jugar, sino que cuando hablamos de prevención, es eso, pero también es conseguir que empiecen a hacerlo más tarde. Si en vez de a los 14 años, que es la edad media de inicio, las primeras sustancias que se suelen consumir, lo retrasamos a los 18, por ejemplo, ya estamos ganando mucho. El desarrollo evolutivo ya no es el mismo, ya no está en el mismo momento. Hay casos que nos vienen que ya están consumiendo, pero que aún hay una adicción. La intervención ahí, para que eso no se cronifique, para que no llegue a ser una problemática, aunque estén consumiendo, también es prevención. En nuestro caso hacemos los tres tipos de prevención. La universal, que sería pues esa que muchas veces vemos más fácilmente. Un programa que se empieza a hacer en un colegio, en sexto de primaria, y se hace a toda la clase. Población selectiva, que ya vamos a grupos que tienen factores de riesgo, pues que igual tienen conductas, comportamiento inadecuado, hay factores a nivel familiar que hacen ver que puede haber un riesgo, ¿vale? Y la indicada, que es cuando, como os decía, ya puede haber un juego, problemática, un consumo, pero no estamos hablando de una adicción. Somos el servicio de referencia en prevención de la provincia, junto con el plan municipal de drogas del Ayuntamiento de León. León Capital, el servicio de referencia es el plan, como os decía. En el resto de la provincia, que incluye Diputación, San Andrés del Rabanero y Ponferrada, seríamos Fundación CARS, por el nombre Bierzo León. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier menor
que presente un juego problemático, que haya un consumo de alguna sustancia, sea droga, o sea, sea alcohol, sea porros, etc., el servicio de referencia donde tendrían que venir para que hagamos una valoración y determinar a qué programa de prevención, o si fuese necesario, a qué programa de tratamiento deberían ir, somos desde Fundación CARS quienes lo vamos a realizar. Tenemos diferentes programas. Aquí ya, si os interesa profundizar en alguno, me lo preguntáis o me pedís información, os cuento un poco en general. Por ejemplo, desde hace unos años, algo promovido por el Comisionado Regional para las Drogas, que cualquier menor que llegase con síntomas de haber consumido alcohol a urgencias hospitalarias, se intentase motivar a la familia para poder derivarle y que, a este servicio que os digo, y que ahí determinemos a dónde se le podría derivar. Esto se ha ampliado este año a los casos de cannabis. Cualquier menor que llegue a las urgencias hospitalarias y que haya síntomas de ese consumo, tendría que intentar derivar. Hacemos programas con familias, ¿vale? Programas de prevención donde familiares a partir de los 9 años vienen, les ayudamos a mejorar en sus habilidades parentales, comunicación, etc. Por ejemplo, aquí en casos que tengáis contacto con colegios, con grupos de familias de estas edades, si en algún momento quisieseis, ya sea los que hacemos desde Diputación, los hacemos desde CACS o los otros planes, nos podéis preguntar porque además son gratuitos. Son del Comisionado Regional para la Droga. En la misma línea de Ledo, también formamos y hacemos programas y tutorizamos a profesionales de FP básica para que implementen programa de prevención. También lo hacemos en centros de protección de la provincia. Y el Indícale, que suele ser el más conocido de los que hacemos de prevención, sería para esos casos de adolescentes, de menores, de jóvenes de 12 a 21 años que empiezan a consumir alguna sustancia. Trabajamos mucho con la familia. En todos estos programas se trabaja con la familia y en algunos casos únicamente con la familia. Si es verdad que a medida que son más mayores es más necesario también trabajar con menores y jóvenes. Llevamos unos años haciendo prevención laboral. O sea, no nos quedamos ya solo ahí, sino que vamos a las empresas, donde también se está detectando problemática en este sentido. Ayudamos a evaluar, a ver cuál es la situación y cuáles serían las medidas más adecuadas para poder ayudar en la empresa a prevenir que haya adicciones, que haya complicaciones en ese sentido. Y también, si ya hay personas que tienen alguna problemática, les ayudamos a manejar la situación, a derivarles al recurso adecuado para que pueda hacer un tratamiento y que eso deje de ocurrir. Os decía hace un momento, generalmente lo primero que nos viene es proyecto hombre, tratamiento. Pues en prevención durante el 2023 hemos atendido a 123 menores, 210 familiares, 70 profesionales. Todo esto desde la prevención, donde vamos a intentar evitar que lleguen a manifestar una conducta adictiva, ya sea de juego, ya sea de drogas. Aquí, por ejemplo, algo que se está haciendo ahora a nivel nacional desde la asociación es empujar el tema de la prevención dentro de las políticas de droga, que esté más presente, que hay, se haga un impulso por esta prevención, para evitar que muchas personas, muchas familias tengan que pasar o lleguen a pasar por todo esto que estamos hablando, lo que conlleva al final mucho sufrimiento, muchos conflictos, muchas rupturas, a veces a nivel pareja, familiares, vida en general, ¿vale? Entonces, está promoviendo esta iniciativa a nivel internacional. Ya hay unas 1.500 entidades, instituciones, asociaciones que la han firmado, que se han adherido a ella, y son 15 propuestas mínimas de la inclusión en las políticas de los diferentes estados. Vamos a mínimos, porque es a nivel mundial, ¿vale? Pero serían esas iniciativas que deberían ser el inicio de este empuje por la prevención a nivel mundial. Ahora paso a lo que más conocemos generalmente, que es el tratamiento. Y aquí me detengo un poco antes para que sepamos un poco de dónde partimos o cuáles son nuestras pinceladas. Algo que no nos cansamos de decir nunca es que lo importante es la persona y que la persona está en el centro de absolutamente todo lo que hacemos.
De hecho, la adicción la consideramos el síntoma de un problema que está dentro de la persona. Este es nuestro punto de partida, porque no lo vamos a ver nunca como una enfermedad. No consideramos que quien tiene una enfermedad es una persona enferma. O sea, quien tiene una adicción es una persona enferma, no. Es una persona que lleva a cabo esta conducta, pero que viene de otro sitio. Hay causas a nivel orgánico, hay causas a nivel psicológico, hay causas a nivel social. Y nuestra intervención se va a dirigir hacia ahí. Vamos a identificar qué dificultades, qué problemas tiene esa persona, pero también es muy importante que identifiquemos sus potencialidades, sus habilidades, sus competencias, que le ayudemos a identificar cuáles son sus valores, lo que les mueve, porque ahí es donde nos vamos a matar para seguir, para ayudarle, para acompañarle en este proceso. Y lo hacemos buscando que tenga, que llegue a tener un cambio hacia un estilo de vida funcional. No únicamente es dejar de consumir drogas, no únicamente es dejar de jugar, por ejemplo, a las tragaperras. Ese no es nuestro objetivo. Cuando vienen, de hecho, muchas veces nos dicen, es que aquí debería venir todo el mundo, porque al final es un cambio en todas las áreas, es un cambio de vida. Eso es lo que buscamos, una intervención integral. Evaluamos, al final, todas las áreas de la vida de cada persona que viene ahí. Vamos con esa evaluación en conjunto con la persona a determinar cuáles serían los objetivos y cómo llegar a conseguir esos objetivos. Y luego vamos a intervenir sobre todo eso, claro, dependiendo de la persona, de una forma o de otra, porque lo que cada vez más hacemos son las valoraciones, los diagnósticos personalizados, todo individualizado. Cada persona es un mundo con sus características, sus necesidades, y necesita también que hagamos ese ajuste, esa adaptación. Con eso pues hacemos los planes, los itinerarios individualizados. Es verdad que el proyecto Hombre León, igual que en muchos ya a nivel nacional, tenemos una suerte, es que contamos con un gran abanico de itinerarios, de recursos, de programas, lo cual nos facilita cada vez más adaptar esto a las necesidades de cada persona. Como os decía, a nivel residencial tenemos la comunidad terapéutica. Muchas veces es lo más conocido. Al final es el recurso en el que menos personas tenemos a lo largo del año. Luego veremos datos en este sentido. También vamos a trabajar a prisión. Tenemos diferentes intervenciones en el Centro Penitenciario de León, pero principalmente tenemos dos grupos, los lunes, que están en diferentes fases, donde vamos trabajando con personas que posteriormente van a salir a centros, a otro tipo de tratamiento. Sería como un inicio. A nivel ambulatorio, tratamiento de drogas, tratamiento de juego, que muchas veces nos dicen, ay, no sabía que también hacíais eso. Desde el año 97 ya tratamos la adicción al juego, tanto presencial como online. Tenemos tratamiento de tabaquismo también. Aquí hay dos partes. Una para las personas que vienen por adicción a otras sustancias y están a tratamiento, pero también está el tratamiento para cualquier persona que quiera dejar de fumar tabaco. Tenemos otro programa que es de apoyo a madres que estén a tratamiento, última fase de embarazo o durante el primer año de vida, que aparte de estar en tratamiento por adicción a sustancias, y nos da igual que esté en el proyecto Hombre o en cualquier otro centro, vamos a dar un apoyo en la crianza, incluso con visitas a domicilio. Estos programas estarían financiados por el Comisionado Regional de la Droga de Castilla y León, la gerencia. Pero luego tenemos, por ejemplo, también el PRIAM y el REGENERAL, que son programas que se centran en el tratamiento de hombres que han ejercido violencia de género. Además, hacemos talleres de seguridad vial, corresponsabilidad, etc. Os decía al principio, la familia es un pilar, y así lo hemos entendido desde siempre. La familia siempre ha estado ahí, siempre le hemos hecho partícipe, pero además viniendo con seguimiento, dándole orientaciones y apoyándole en todo lo que veíamos que era necesario. Vamos con grupos para familiares, intervenciones individuales, etc. Y también algo que me gusta decir es que si os encontréis, por ejemplo, a familiares que os cuentan que una persona cercana tiene un problema de adicción, que no sabe qué hacer, que no quiere hacer ningún cambio, que no quiere ir a ningún sitio, que le animéis a contactar.
Porque muchas veces, dándole instrucciones, dándole orientaciones, se consigue que al final la persona que lo necesita acuda. Y si no, también les podemos ayudar inicialmente en esa situación que están viviendo y que muchas veces, si no comparten con otras personas, pues se vive en soledad y no es fácil. En tratamiento, durante el año pasado, tratamos a 387 personas, casi 400. Familiares tuvimos a 259 personas. Aquí algo que además a nivel nacional se está viendo y se está intentando hacer un cambio, como podéis ver, que no sé si ahí se ve bien, sí, yo creo que se ve bien, la mayoría de las personas que tenemos a tratamiento son hombres. En prevención tenemos muchas más chicas, ¿vale? Si llegan creo que más o menos al 40%, pero cuando nos vamos a tratamiento, por poco pasan del 10%, ¿vale? En parte esto porque no se está, o porque pasa, las mujeres no es que, a ver, tienen menos problema de adicción, eso nos dicen las estadísticas, pero la realidad es que gran parte no están llegando a adicciones. Muchas veces se están quedando en los centros de salud, salud mental, etc. Está mucho más invisibilizado. Entonces, por ejemplo, la Asociación Nacional este año ha sacado una campaña dirigida a estas mujeres que empiezan a tener problemáticas o que tienen problemáticas, alcohol, inmunosedantes, muchas veces, otro tipo de sustancias, y que no llegan porque está invisibilizado. Pero sí tienen un problema, sí tienen una necesidad y necesitan ayuda. Y nuestra última área sería la inserción sociolaboral. Aunque ahora la destacamos y parece como algo nuevo, realmente esto lo llevamos haciendo desde el primer día. Al final cualquier persona que venía a proyecto hombre, por lo que os decía antes, esa intervención que hacemos integral, una parte importante era trabajar toda la parte formativo laboral. ¿Qué pasa? Que en los últimos años hemos dado un paso más ahí. Hemos buscado también pues aliados que nos han ayudado a dar este paso más allá, pero seguimos trabajándolo. Contamos con el programa Incorpora de Fundación La Caixa, que es un programa en el que hay dos partes, orientación laboral para las personas que están buscando empleo, pero también se hace la intermediación con las empresas. Tenemos relaciones con empresas que en cuanto tienen puestos vacantes, que en cuanto van a sacar una oferta laboral, nos llaman, nos avisan, porque le hacemos preselección de las personas que tenemos. Hacemos una evaluación, las vamos preparando para poder llegar a ocupar esos puestos. En este sentido, no es simplemente la orientación, no es simplemente te ayudo a hacer un currículum, te digo dónde llevarlo o cuando me avisan te digo que lo envíes. No, se le hace acompañamiento. Volvemos a ayudarles a identificar qué dificultades tienen, qué problemas, qué potencialidades tienen ahí, y todo eso se potencia, se refuerza para que puedan conseguir el empleo, pero aún no nos quedamos ahí, sino que también les acompañamos después en que mantengan ese empleo, en que eso mejore, ¿vale? O sea que es un programa muy completo. Y desde este año también nos hemos incluido, que desde la Asociación Nacional ya llevaban años realizándolo, nos hemos incluido al programa Insolarnos, un programa financiado con fondos sociales europeos, que también se hace un empuje en este sentido con la inserción sociolaboral de las personas que están a tratamiento en nuestros centros, trabajando desde el mismo modelo, el modelo biopsicosocial. Durante 2023 fueron 183 las personas que tuvimos en este empleo. Aquí sí, ya mujeres y hombres están más o menos al 50%. Hacemos formaciones también, de hecho tenemos el máster de adicciones con la Universidad de León, también varias personas participamos como profesorado en el máster nacional de la Asociación Proyecto Hombre con la Universidad de Oviedo. Tenemos todos los años alumnado en prácticas, formación de voluntariado, rotación de enfermería comunitaria por nuestros centros, personas que vienen a conocer, ¿vale? Y que creemos que es importante porque van viendo la realidad de lo que hacemos, la realidad de lo que es Proyecto Hombre, nuestra forma de trabajar y las personas con las que trabajamos y las necesidades que tienen. Porque muchas personas a veces, si no han tenido contacto con este colectivo, tienen unas imágenes o unas ideas preconcebidas que luego no se ajustan con la realidad
que vemos todos los días. Decía al principio, vienen personas con problemas, con necesidades, que sufren, que tienen días muy complicados. O sea, es raro que una persona que pase por allí no se le pase unas cuantas veces por la cabeza abandonar, porque al final lo fácil es coger, irte a jugar o irte a drogar. Lo difícil es decidir cruzar esa puerta, lo difícil es hacer un proceso donde te vas a abrir totalmente, vas a hablar de lo que te duele, de lo que has hecho, de las culpas, de vergüenzas que tienes ahí. Vas a confiar en personas que no has visto en tu vida y vas a confiar en que te van a acompañar, en que te van a poder ayudar, y vas a hacer un proceso que muchas veces es largo. Estamos hablando de que la mayoría de personas que tenemos ahí ya en Venecia pueden llegar a 6 meses, pero estamos hablando de 8 meses, 1 año, 1 año y medio en total. ¿Vale? Incluso las personas que van a la comunidad terapéutica de 8 a 10 meses están viviendo allí. Yo siempre digo que al final estas personas son valientes. Y es la palabra que más me sale cuando puedo hablar de una persona que está haciendo un proceso para dejar una adicción, porque no es nada fácil. Pongo ahí un poco los datos para que podáis ver las personas que hemos atendido durante el 23. Ya os he ido contando a lo largo de la exposición. Pero bueno, aquí se incluirían los talleres. Llevamos unos años pues, también haciendo los talleres de profesión de corresponsabilidad, que eso está haciendo también que muchas personas estén pues, cada vez viendo ese abanico, viendo que hacemos muchas más cosas de las que creían inicialmente. Durante el 2023, si no contase los talleres, formaciones, hemos atendido unas 1.300 personas. Si ya me voy a los talleres, son 1.750 casi las personas que han pasado por nuestros centros, entre Ponferrada y Navarra. Estamos hablando de 1 año. Muchas veces es eso, no tenemos esa sensación de la cantidad de personas que puedan pasar por ahí, que puedan necesitar ayuda, o que en un momento determinado pues han querido o han necesitado algo de lo que ofertamos. Vuelvo a la pregunta que os hacía inicialmente. Proyecto Hombre es la imagen que teníamos. Fundación CALS, trabajamos lo que muchas veces hemos ido arrastrando de esos inicios, que bueno, eso le podéis preguntar más a Manolo, de esa primera época con la que surgió la epidemia de la heroína. O Proyecto Hombre es mucho más que eso. Bueno, yo espero en este sentido que veamos, ¿vale?, que no nos hemos quedado solamente ahí, que la prevención es muy importante y por eso cada vez le estamos dando más importancia, más empuje. Y que, por ejemplo, la otra pata, la de la inserción sociolaboral, también es algo que muchas veces nos ayuda a que estas personas puedan hacer un cambio de vida y que todo esto se quede en algo puntual, en algo que ha sido durante un momento concreto de sus vidas. ¿Vale? Que sí me gustaría que hicieseis preguntas. Para ahora ya, pues centrar un poquito en lo que os puede interesar más. Si no, yo puedo seguir, ¿eh? No, yo puedo tener más rato, pero me parece más interesante que me preguntéis si hay aspectos que os gustaría que profundizase. Venga, que alguien se anime. ¿Alguna duda que haya quedado? No lo ha dejado tan claro. Bueno, si no os cuento un poco, porque no quería... Sí. Yo siempre espero, porque no quiero ser yo el primero, pero como no empieza nadie... hablabas de la incidencia política. Es que muchísimas de esas acciones, sin esa incidencia política, son muy difíciles. Estoy pensando en la prevención. Dado el nivel de adicciones que ahora se ve en la sociedad, ¿eso tiene algún reflejo en los planes educativos o solo se contempla como una medida excepcional cuando en realidad tendría que ser una medida, digamos, entrar dentro de la estructura de la formación? Porque es que estamos hablando todos los días de los niños a una edad temprana, adicción a la pornografía, adicción a la informática, adicción. Eso en la, solo entrando en la prevención, luego ya podríamos hablar de las otras fases. A
ver, la realidad a día de hoy es que muchas veces, ¿dónde nos centramos más en tratamiento? Porque es lo que me alarma. Cuando yo veo a una persona que tiene una adicción, cuando veo las consecuencias que puede tener eso a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, a nivel de peligrosidad, ¿no? Porque muchas veces, pues, ¿qué va a hacer o a dónde puede llegar o qué actos puede cometer para conseguir dinero, para conseguir sustancia, etcétera? Es lo que nos alarma. Entonces, muchas veces nos centramos en ir a la solución ahí, pero es que la prevención es irnos antes, es evitar que lleguemos ahí. Es una parte clave. Con una buena prevención no tiene por qué haber un tratamiento. Lógicamente la prevención no va a llegar a conseguir que todas las personas no tengan que realizar un tratamiento. Pero cuando se apuesta por prevención, cuando se hace prevención basada en evidencia, que realmente esté detrás lo que ya se ha estudiado y se ha visto que funciona, vamos a evitar el tratamiento. Pero no es visible. Al final es un acto de fe, es confiar en ello. Si es verdad que no es lo mismo hace 20 años los estudios que podría haber de prevención a los estudios o la evidencia con la que contamos ahora. En los últimos años, en este sentido, ha sido un empuje importante. Pero es complicado también evaluar la prevención y también se necesita dinero para hacer investigaciones a largo plazo, porque yo no puedo hacer un programa, evaluar o ver si pues ese grupo de jóvenes o de menores al mes siguiente no consume, el programa ha salido bien. No, es que realmente una investigación de calidad en este sentido sería hacer ese seguimiento año tras año y ver qué pasa. Las investigaciones a largo plazo son complicadas. También en este sentido, muchas veces tomar decisiones no va a la par de tener en cuenta lo que sabemos ya que funciona. Por ejemplo, iniciativas puntuales, sabemos que no funcionan. O sea, si yo pretendo hacer prevención con ir un día a dar una charla, eso ya está probado que no funciona. Ahora, a día de hoy, contamos con programas con evidencia. ¿Qué nos dicen en prevención? ¿Qué es lo que más funciona? Primero, que formemos a las personas que están más cerca de menores y jóvenes. Es mucho más efectivo que formemos a profesorado, por ejemplo, a que vayamos de fuera. ¿Por qué? Porque yo voy un día a la semana, una hora, pero el profesorado va a estar allí todos los días, bastantes horas, en contacto con esas personas. Eso va a ayudar a que haga intervención continuamente, a que detecte continuamente. Luego, los programas deben estar bien estructurados, basados en lo que se ha visto que funciona. Con menores se trabaja habilidades para la vida. Habilidades sociales, habilidades emocionales, comunicación, respecto de pautas, de límites, etcétera, etcétera. Con las familias, habilidades parentales, resolución de conflictos, se les da información sobre drogas y juego. Pero eso únicamente, dar información no sirve de nada. Lo más importante es ayudarles en el entrenamiento de habilidades parentales, que sepan identificar, que sepan hablar con menores sobre este tema, que regulen bien los conflictos, que manejen bien sus emociones, que las gestionen bien en estas situaciones, ¿vale? Entonces, programas contamos tanto desde la asociación, por ejemplo, está el juego de llaves, que además actualmente se está evaluando y está entrando en el Portal Nacional de Buenas Prácticas, que ahí no entra cualquier cosa. Y luego aquí en Castilla y León tenemos que hacer los programas que tiene la Junta, los que os decía antes, Moneo, Dedal, a nivel familiar. Dentro del ámbito escolar sería prevención escolar. Y ahí lo que os decía, lo que hacemos es formar a profesionales que están cerca para que impartan los programas que se han hecho, que se han evaluado y que están en marcha. ¿Qué sería bueno? Que no sea únicamente una intervención puntual. Hay muchos programas que cada vez más hay un año y al año siguiente hay refuerzo, hay sesiones de refuerzo. Todo el tema del uso adecuado de las TRIC también se está fomentando. Antes no entraba dentro de lo que os decía del servicio de prevención, pero ahora mismo ya sí está entrando. Y ahí, claro, el objetivo no va a ser que dejen de usar sus tecnologías. Eso no es realista a día de hoy. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? Ayudándoles a hacer un uso adecuado, un uso saludable, a que aprovechen los beneficios, pero que limiten o corten los peligros que pueden tener. Y aquí también es muy importante la educación para las familias. Aquí se está viendo cierto cambio en los últimos años. Hace unos
unos cuantos años nos encontrábamos con que había mucha diferencia entre las familias y los conocimientos que tenían sobre estos dispositivos respecto a ahora, porque ahora ya tienen más conocimientos. Ahora ya se está más a la par, pero es que igual que educamos en el día a día, en la vida normal, tenemos que educar en el uso de las nuevas tecnologías, es muy importante. Entonces, por eso, bueno, hacer un resumen, prevención al final es eso, no es algo puntual, o sea, la prevención debería estar incluida dentro de los planes educativos, por supuesto, debería ser algo continuo y no debería ser una persona con cual que venga, sino que debería ir a todos los agentes preventivos que estén cerca. Manolo, quería decir algo. Sí, en alusión a la pregunta aquí de don Jesús, de las políticas de prevención y demás, que aquí es como hablar en mundos paralelos. Yo me anticipo a la presentación, que supongo que luego dirá que soy el presidente de la Asociación Nacional Proyecto Hombre, por nombre y gracias a San Francisco de Asís, porque me tocó el 4 de octubre ser elegido por todos los otros traidores presidentes. Me nombraron, no lo quería nadie, dice, va aquí al cura este que va para allá. Y entonces, claro, das un salto en esta realidad. Las políticas sobre el tema de drogas, yo no quiero ser malo, pero para mí son penosas, patéticas, lamentables y deplorables. Tenemos un problema de educación, al final de cuentas, ¿vale? El otro día tuvimos un encuentro con la ministra de Igualdad. Igualdad, me da igual muchas veces. Lo digo así porque pues, estuvimos hora y cuarto allí hablando. Y una cosa que yo le planteaba era el tema de la educación, que tenemos que hablar con la ministra de Educación, el poder tener un taller o alguna asignatura incluso, respecto al tema del método educativo del proyecto Hombre, educativo terapéutico, porque lo educativo es fundamental. Y en esas políticas no se contempla para nada. A ver, vamos a ser honestos, estamos en familia y a lo mejor, pues, lo digo así de claro, mientras las adicciones, el mundo de las drogas, sea el negocio que es, lo tenemos muy complicado. O educamos para convivir con las adicciones, sin caer en ellas, o no tenemos mucho que hacer. Yo tengo relación con alguien que está en la Embajada de España en Colombia y en el mes de mediados de noviembre y diciembre entero, 40 toneladas de cocaína incautó el buen hombre. Yo decía, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? Y me decía, tú haz tu trabajo de prevención y de tratamiento con los chicos que tenéis, que yo voy a intentar hacer el mío. Pero claro, esto es una macropolítica mundial donde el tráfico de armas, el tráfico de inmigrantes, el tráfico de drogas y la pornografía pues lo mueve todo. Entonces, ¿es luchar contra los molinos de viento? Pues no lo sé. Yo no quiero generar aquí desazón ni desesperanza, sino todo lo contrario. Que necesitamos estar a pie de obra. Entonces, las políticas, las macropolíticas y demás, lo de la prevención de lo que hablamos antes de la aclaración de Oviedo, ¿no? Está en 125 países en este momento, me parece, implantados, a conocer. Bueno, hay que andar con pies de plomo a la hora de decir lo que decimos. Pues claro, decir aquí colectivo LGTBI se dice, pero en Rusia te corta la cabeza. Entonces hay que andar haciendo. Legalizar aquí la marihuana es una locura, nos parece, pero es que en otros sitios, si no está legalizada, de fumar un porro, te cortan las manos. Entonces, es una cosa que hay que darle una vuelta. Vivimos dentro de una estructura mundial tremenda, ¿no? Y tremendamente asfixiante y deshumanizada. Yo luego me centraré por ahí en la parte más humana nuestra y de esta ley que llora. Pero en cuanto a las políticas de drogas, yo qué quiere que le diga. A día de hoy hay mucha tarea, mucho por hacer, mucho que pelear. Nos reunimos mucho y todas esas cosas, pero luego vienen las rebajas. Usted en Colombia, en Latinoamérica, bueno, el mapa que tenemos de la declaración de Oviedo, el mapa mundial, pues se ve los países que firman y lo que pasa políticamente del tema. Claro, allí donde la zona se mueve todo el tema de cultivo y demás, todos los Afganistán, Kazajistán y todos los tan, eso, pues no quieren saber del tema. En Colombia, Honduras, México y demás, yo la semana pasada estuve celebrando un funeral por una chica de 37 años que en México se presentaba a la alcaldía de un pueblo y le pegaron 6 tiros y la mataron, porque ella no firmó con los narcotraficantes la política que los narcotraficantes querían. Entonces, claro, en Colombia una persona que no tiene nada, Pablo Escobar, para descanse, pues les daba la casa, la tierra y unos animalitos para cuidar. Entonces era muy difícil
hacer algo ahí, ¿no? Claro, es que estamos hablando de redes tan dispares, tan tremendas, que es de lo macro a lo micro, y nosotros tenemos que arar con los bueyes que tenemos y en la realidad en la que estamos. Entonces, vamos a pelear porque hay unas líneas de trabajo a nivel mundial, en las políticas. Nosotros somos órgano consultivo de la ONU en materia de drogodependencias. Yo el otro día se lo decía a la ministra, no somos en la ONU, no somos en España. Algo tendremos que decir después de 40 años, pero claro, a veces lo que el proyecto hombre dice no encaja, porque vamos contra corriente. Y es que toque contra corriente, yo lo siento mucho. Y aquí a locura nos toca ir más contra corriente si cabe, ¿no? Entonces, yo creo que hay tareas a esos niveles, pero vamos a ir de abajo hacia arriba, porque es fundamental la cercanía y el trato en primera persona. Son tantos los intereses y todo lo que se mueve ahí que a veces es mejor, yo que sé, no sé si es mejor no pensarlo o hay que pensarlo con mucha frialdad y mucha sensatez, pero a mí me resulta desbordante muchas veces, ¿no? Nosotros ahora estás en la World Federation, que es a nivel mundial, en la de Latinoamérica, estás en Europa, estás en muchos sitios, nos reunimos, pero al final, y la prevención, pues hay que apostar por ella, como dice Tania, indudablemente. Y ahora, en la cercanía, las macropolíticas, yo no sé los dirigentes de este mundo mundial, pero mira, juzgar por lo que vemos, yo no quiero ser pesimista y quiero hablar de esperanza y de oportunidad, pero giramos la cabeza o tenemos muy mal pronóstico en muchas cosas y en materia de adicciones más. Al final, ya lo ha dicho antes, no es un problema, la adicción es el síntoma de un problema, ¿no? La fiebre es el síntoma de una enfermedad, pues aquí algo no estamos haciendo. Y vivimos una sociedad, nos guste o no, lo queramos ver o no, en la que no estamos haciendo algo bien cuando hacemos algo por tantos sitios. A nivel mundial de guerras, de no sé qué, y a nivel más de proximidad cuando nos encontramos con un Salamanca, que yo vengo de Salamanca, donde tenemos un intento de suicidio diario, en Salamanca. Se dice pronto, pero es así. Y en edades entre 15 y 25 y luego mayores de 65, ¿no? Unas franjas de edad que llaman la atención, ¿no? Y habría que pensar por qué en la infancia y la adolescencia y por qué en la vejez, ¿no? No sé si le he aclarado un poco, pero... Aquí, no, mientras hablaba Manolo, yo iba pensando. También muchas veces partimos de que creemos que hay cosas que serían lo más efectivo y luego quienes... pues trabajamos en ellos y no lo son. El tema punitivo, muchas veces, una persona que ha consumido, pues centrarlo todo ahí, o la visión que a veces tenemos de una persona porque consuma, no facilita, no ayuda. O sea, en nuestros casos lo que vemos ahí es una persona con una problemática que sufre, que su entorno sufre, que necesita un cambio, que a veces no es el momento y no quieren en ese momento, que a veces hay que esperar tiempo o años para que den el paso, pero muchas veces cosas que se hacen creemos que es lo mejor y que es lo que va a ayudar y no es así. Entonces yo ahí siempre les recomiendo ayudar a esa persona a que llegue a un centro, a profesionales que le puedan ayudar, que le puedan acompañar en este sentido. Y luego lógicamente hay otros intereses, hablabas de fuera, pero si nos vamos a algunas partes de España, eso aquí también está pasando, al final pues... se puede ver de otra forma, o si esto me da dinero, o me voy a una sustancia que a veces también tenemos muy normalizada, que es el alcohol. Con el alcohol hay muchas cosas, hay muchas políticas que se llevan que serían impensables como otro tipo de sustancias, pero en el país que estamos, lógicamente, el peso que tiene esto, pues condiciona. Y detrás hay muchas personas con adicción al alcohol, me voy al juego. O sea, en vez de que se hayan ido cerrando salas de apuesta, en unos años ahí atrás, que se abrieron muchísimas. Y sobre todo en barrios desfavorecidos. O sea, al final hay, y esto lo sabemos, y esto se ve, es así. ¿Sí? Pregunta, ¿pero hay algún centro donde aquí, donde tengan recluido a personas en ese proceso de recuperación? Sí, aquí en León tenemos la comunidad terapéutica, que es el centro residencial en Ponferrada, ¿vale? Ahí van personas de toda la provincia. En ese centro, que fue el primero, realmente cuando se empezó fue únicamente con la comunidad terapéutica,
Hay personas que después de hacer la correspondiente valoración y diagnóstico, que eso se hace ambulatoriamente, van y en función de la persona, yo creo que la media está entre 7 y 10, 11 meses viviendo allí. El primer mes no salen fines de semana, bueno, si allí en las actividades que se hacen, pero a partir del mes se valora en cada caso, o dependiendo de su situación familiar, hay personas que salen todos los fines de semana a sus casas, hay personas que de vez en cuando y hay otras que prácticamente no saldrían. ¿Vale? Sí. Hago esta pregunta porque tuve la experiencia de compartir con un sacerdote que lleva un programa de chicas y chicos, pues, y cuando llegaba un joven, que ya cuando entraba en la parte interna, que uno comenzaba el diálogo con ellos y ya la parte más familiar, de repente se encontraba uno con un asesino, no era solamente la adicta, sino también que ya en su corta vida ya había matado a 3 y a 4 personas producto de la misma adicción. O sea que ya uno no está tratando con un adicto, sino también con un asesino, y así sucesivamente, porque las consecuencias de todo lo que es el problema de la droga. Vale, eso podría pasar, pero suele ser una minoría. Es verdad que dentro de las personas que tratamos hay algunas personas que pueden haber cometido actos delictivos, ¿vale? Hay personas, como os decía, entramos a prisión ya a trabajar con personas que están cumpliendo una pena dentro de prisión. Hay diferentes tipos, aquí no me voy a enrollar en esto, hay personas que el hecho de la conducta adictiva ha favorecido bastante la comisión de delitos, o estaba muy relacionado. Hay otras personas que no, que es algo que ha coincidido o que igual incluso ni siquiera consumen y cometen actos delictivos. En nuestro caso, lo que más suele llegar son personas que hay bastante vinculación, ¿vale? Por ejemplo, pues lo más habitual suelen ser robos para conseguir dinero para poder comprar drogas, ¿vale? Eso, en la mayoría de los casos, cuando haces el tratamiento, también tratas el tema delictivo, pero si se mantienen abstinentes, si hay un cambio de estilo de vida, no tienen por qué volver a cometer delitos. Ahora, hay personas que no, que tienen dos problemáticas paralelas, que puede ser la adicción y, por otro lado, la delincuencia, que últimamente necesitan dos tratamientos, dos intervenciones en serio para hacer eso. Pero, como te decía, en nuestro caso es una minoría. Lo más habitual puede ser el tema de robos, por ejemplo, conflictos, peleas, suele ser a ese nivel. Claro, cuando vienen, trabajamos con la persona, con su pasado y con lo que traiga. Hay personas que pueden haber tenido conductas delictivas, también hay personas que pueden venir con trastornos mentales, o sea, cada realidad va a ser una. Pero sí me gustaría que no nos quedemos con la idea de que una persona que consume también va a cometer delitos, también va a tener un trastorno. Hay casos en los que sí coinciden, pero hay casos en los que no. Sí es verdad que al final, cuando hacemos este abordaje integral, trabajamos todo, y es que en proyecto no nos queda otra, porque es que nos encontramos con muchísimas comunidades. A veces si vas a un centro, si es especializado en, yo qué sé, en hiperactividad, pues se centran en eso y trabajan eso. Pero es que aquí tenemos de todo. Va a haber personas que simplemente tengan adicción al juego, va a haber personas que simplemente tengan adicción a drogas, pero a nivel familiar vamos a tener que trabajar. Eso está claro, porque esto siempre influye a nivel familiar. Personas que tengan algún tipo de trastorno, el porcentaje también está ahí. O sea, un porcentaje de las personas que atendemos también lo tienen. Entonces, nos tenemos que especializar, y a lo largo de los años nos hemos ido especializando, pues, tanto en delincuencia como en salud mental, como un poco en todo lo que veíamos que se nos presentaba para poder ayudarles. Aquí cabe todo el mundo, compañero. Hace un cuarto de hora me llamaba el vicario general de la diócesis de Salamanca para decirme que quería quedar mañana conmigo porque un compañero sacerdote tiene problemas de ludopatía y adicción al juego. Entonces, aquí nos libran el apuntador. Es decir, no hagamos perfiles, ni esquemas, ni tópicos. O sea, detrás de un ser humano puede haber un montón de problemas y dificultades, y hay que ver cómo lo encajamos para que esos problemas y dificultades las afrontemos de una manera adecuada y no, pues, recurriendo al juego, al alcohol o a otras drogas, del tipo que sea, ¿no? Entonces, a veces nos hemos quedado ahí, y hay perfiles de todo. Es verdad que vivimos en un país relativamente tranquilo, de momento, pero bueno, hay situaciones muy violentas en algunos sitios. Yo que soy gallego, pues el norte del mundo de las adicciones tiene otras connotaciones, igual que el sur. Todos sabemos los guardias civiles de Barbate o de otros sitios, y todas estas movidas que hay, ajustes de cuentas, ¿no? Haremos madera para que Astorga siga siendo Astorga, Salamanca, Salamanca, y podamos vivir y convivir. Pero nosotros trabajamos con una persona, ¿no?
proyecto hombre siempre decimos que es apartidista, confesional y solidario. Aquí a los obispos, ahora que no veía ninguno, les costó entender esto de la confesional y a los curas también. No es que no creamos, todo lo contrario, es que creemos y respetamos todo tipo de creencias. Luego cada uno transmitirá lo que considere, como comprenderás, llevarlo a casa. Yo transmito lo que transmito desde mi vocación, desde mi ser como sacerdote, pero eso no quiere decir que a la Iglesia Evangélica, al Testigo de Jehová o al ateo no lo apuntamos, porque el problema no es su creencia, sino su adicción, y detrás de esa adicción hay que ver lo que hay. Y sí que es verdad que, por ejemplo, la dimensión espiritual hay que trabajarla. También la trascendencia del ser humano, que a veces, como no sé trascender mi realidad, mi vida, y tener una esperanza y la razón de mi vida, pues tiro por el camino inadecuado. Entonces, situaciones de todo tipo, pues sí, sí nos encontramos, pero delante de nosotros hay un ser humano, una persona, y para mí es mi hijo de Dios, y por lo tanto sagrado, y hay que pelear por esa persona. Mientras están vivos, hay que hacer lo que sea, porque hay una idea de la que yo siempre parto: el otro puedo ser yo, ¿vale? Y luego os explicaré también, pero vamos a romper. Si nos quitan los títulos y la ropa, nos quedamos ahí muy poquita cosa, bueno, unos kilos de más, pero muy poquita cosa al fin y al cabo. Entonces, desde ahí el ver a quién tengo delante, ¿no? Una persona a la que tengo que ayudar, y por muy duro que nos parezca, yo siempre digo que es mejor estar ayudando que pidiendo ayuda, ¿vale? Mejor ayudando que pidiendo ayuda, porque, y más en estos tiempos complejos, ¿eh? No imposibles, pero sí complejos. Y tenemos que reinventarnos y estar muy atentos a la jugada. Antes hablaba ya de las tecnologías, las nuevas tecnologías y todo eso. No nos adelantan por la derecha y por la izquierda, nos adelantan por arriba, por todos lados. Los chavales jóvenes de hoy, es tremendo el trabajo que hacen. Y el problema de la salud mental, ni os cuento lo que es. No lo contaré después. Sí, pues a mí, que añado una cocina. Siempre en las intervenciones con las personas que trabajamos, buscamos las causas. ¿Qué ha llevado a que esa persona pues empiece a consumir, a fumar? Y también, ¿qué mantiene? ¿Qué causas, qué factores están influyendo ahí, están manteniendo que eso ocurra y no deje de ocurrir? Porque si a cualquier persona que no tenemos ninguna de estas problemáticas pensamos, decimos, pero ¿cómo no lo dejará? ¿Ha perdido a su familia? ¿Ha perdido dinero? ¿La deja la pareja? ¿Problemas en el trabajo? Si lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero claro, ahí están las causas, que al final son factores tan importantes que, aun con todas esas consecuencias, están influyendo para que la persona siga poniendo en la balanza el seguir haciéndola, siga ganando, entre comillas, hay algo impotente. Entonces, trabajamos mucho eso. A veces nos encontramos con personas que es que han aprendido que cuando hay emociones desagradables, si consumen algo o juegan, se evaden. Entonces dejan de sentir, dejan de sufrir. Por ejemplo, no es raro que después de que les pase algo a lo largo de su vida, una muerte que ha sido complicada, etc., hayan comenzado, por ejemplo, a beber más, como vía de escape, o personas que utilizan los gorros, por ejemplo, para relajarse. Esto es muy simplista, no puedo simplificar todo a esto porque son muchos los factores que ahí intervienen, ¿vale? Entonces es importante que vayamos desde esa visión de qué ha pasado ahí, qué causas hay ahí, cómo puede ayudar, porque lo que vemos es la punta del iceberg. Lo que vemos es que consume, que juega, y eso es la punta del iceberg. ¿Qué nos interesa? ¿Qué hay debajo? ¿Por qué empezó? ¿Por qué eso se mantiene? ¿Por qué sigue eso a día de hoy? No podemos trabajar la punta, porque si no, esa persona dejará de consumir o jugar temporalmente, se irá y volverá al poco tiempo, o igual deja eso, pero acaba con un trastorno de ansiedad, con un no sé qué, con un no sé cuánto. Entonces, claro, pero eso es complejo. ¿Querías hacer otra? No, yo lo digo en referencia a la experiencia vivida, más no estoy atacando como al que está viviendo ese proceso, porque yo lo considero también como un hijo de Dios, porque también me ha tocado trabajar con gente que pertenece a un grupo armado y que domina cierta zona, y tengo que pedirles permiso para hacer una actividad pastoral, porque yo digo, como sacerdote, no pueden los niños tener una imagen solamente del arma, o el que tiene el control es el que tiene el arma, ¿no? Tienen que ver otra imagen que sea opuesta. Para eso estoy yo como sacerdote, para brindar otra imagen. Como iglesia, yo les decía incluso, cambio un catecismo por un arma, cambio una Biblia por un arma, porque es luchar, pues, en contra de lo que uno se consigue, pues, en la realidad pastoral, que, claro, obviamente aquí es muy distinto, pero son los campos de trabajo que cada quien le ha tocado vivir,
Y yo, por ejemplo, me ha tocado un campo de trabajo donde tengo que, como sacerdote, aplicar técnicas no aprendidas, pero que el Espíritu Santo las inspira. Y el sentido común, hasta la realidad. Claro. Sí. Son realidades muy distintas, muy dispares y muy complejas. Pero... Sí, por eso. Y que, claro, encontrarte con esa situación muchas veces no es fácil. Por cambiar eso. Un catecismo por un arma, pues, ¿qué quieres que te diga? Depende sí, sí. Del hambre que tengamos y de muchas circunstancias que hay ahí, ¿no? Pues, vamos, hay tarea, ¿eh? Sí, por eso. Sí, y a veces con cosas muy similares, ¿eh? El tema de invisibilizar, al final, muchas veces personas con adicción o con delincuencia, cada vez menos como que se les ha apartado. Y bueno, ahí también se necesita ahora mucho apoyo, mucha ayuda y mucho trabajo para poder cambiar todo eso. Sí, ¿cómo atajar o luchar cuando a un colegio pues va alguien a distribuir, ¿no?, un tipo de sustancia, un parque, y después se sirven de esta materia que es débil, bueno, materia, estas personas, para hacer que ellos distribuyan al resto de compañeros? Y después, dentro de estas nuevas adicciones, si se va haciendo ya algo, las redes sociales, niños, vamos, yo he visto algún niño pequeño con un cuajo, porque le quita a su madre el móvil, dice, a la juega con él, y lo ves enganchado sin pestañear, ¿no? Se lo quita, un cuajo, ¿cómo se puede atajar eso? Si ya está los mismos padres, o se les educa bien, la prevención, ¿cómo hacer todo eso? Las dos, un poco esas dos preguntas. Vale. Concienciar es súper importante, enseñar también. Si en algún centro escolar se detecta alguna problemática, yo diría directamente llamarnos o llamar al plan municipal correspondiente, ¿vale? Para informar, para que os demos orientaciones y para que veamos qué medidas se pueden llevar a cabo. Esto pasó hace unos meses, nos pasó también en un lugar de la provincia. Llamaron, empezaron a detectar, entonces ahí coordinamos diferentes actividades, diferentes iniciativas para intentar meter mano a ese tema. Las iniciativas muchas veces no es que lo vaya a conseguir de hoy para mañana, pero vamos a implicar, vamos a meter programas de prevención, vamos a intentar que las familias entren en los programas de prevención, porque al final educarles y que entrenen en esto es básico. Vamos a ver qué zonas, por ejemplo, por ir a algo más concreto, del colegio pueden ser las zonas de más riesgo y ahí vamos a hacer iniciativas concretas. Pues en la puerta, no sé qué, que es donde vemos que se está dando este movimiento. Entonces yo diría, estamos ahí para ayudar en ese sentido, tanto los planes municipales de drogas como desde el Proyecto Hombre, Fundación Cas, llamarnos. Estamos ahí para ayudar, nos decís la situación y decimos, vale, pues podría ser esto, podría ser lo otro y además también llamamos, conociendo los servicios que hay en la provincia, llamamos y articulamos rápidamente, porque el modelo de prevención combinado que tenemos en la provincia, lo bueno es eso, es que rápidamente combinamos prevención familiar con prevención escolar, se están haciendo ya iniciativas de prevención comunitaria en algunas zonas de la provincia, que en el mismo año se va con diferentes iniciativas a diferentes niveles, entonces llamamos, porque cada realidad también puede tener sus matices. Eso nos está pasando, por ejemplo, en los centros de protección. Les hemos formado, les tutorizamos, implantan un programa Galilei, pero cada vez que hay algo o pasa algo, nos están llamando y estamos pues viendo, evaluando y poniendo las iniciativas que veamos que puedan ser más adecuadas. Con el tema de las TRIP, hay básico sería el conseguir llegar a familias para no solo informar, sino también ayudarlas con las habilidades de cómo poder manejar eso. Todo el tema de prevención, del uso adecuado, también hay. Muchas veces que nos encontramos, sobre todo a nivel educativo, que no se cuenta con lo que ya existe. Muchas veces por desconocimiento, a veces por pereza, a veces parece que es más efectivo que venga alguien experto en la materia y lo diga. No, hay programas gratuitos que se pueden implantar. O sea, estamos ahí para formar, apoyar y acompañar de forma gratuita en los centros escolares en cuanto a estos programas que os he comentado. Entonces, llamar, plantear, y ahí vamos. No, te pregunto, es que te estoy oyendo hablar de las TRICS y yo no sé qué es eso. Las tecnologías de las relaciones de información y la comunicación. Es que hasta ahora se decía TIC, pero ahora damos el plus a las relaciones, ¿vale? Por las redes sociales y todo lo que implica. Pero pasa, a nosotros a veces nos pasan por oscuras, decimos cosas que no somos conscientes de que nos escucha, nos está enterando, ¿eh? Ahora tú ahora predicas el domingo en misa y dices que no se encendió la lámpara para meterla debajo del celemín,
Yo tenía 400 chavales del Colegio Amor de Dios en Salamanca y ni uno sabía lo que era un celemín. Con lo cual, claro, a veces... Sí, el cambio está ahí ahora, ¿eh? Es ahora cuando se está haciendo el cambio de TICS a TRICS. Gracias. No sé si he respondido... Ahí hay dos hermanos. Pero vais a tener el contacto, o sea que llamamos. Allá la del Amor de Dios, por alusiones. Sí, por alusiones. A ver, yo tengo una pregunta. Enhorabuena por la ponencia que... mucho, pero claro, yo he sido profesora y estoy jubilada, por lo tanto, es verdad que no hay plan y es verdad que allí se iban a dar una charla un día y se acabó, o sea, no era algo seguido, o sea, que es que era... Pero yo es que ahora estoy en Fuero de Sanabria, soy catequista y estoy con niños y para mí lo fundamental de todo lo que está usted hablando, creo que es la familia. O sea, a mí me parece que tenemos un fallo ahí, en la familia, porque los niños a veces, lo que tú dices, o usted dice, se ve la puntita, pero no se ve la base. Y yo creo que no estamos atajando, personalmente pienso que no estamos atajando. O sea, no estamos acompañando a las familias, a mí me parece. Yo creo que eso es algo... Porque en el colegio sí que tienes a las familias, pero esporádicamente también, porque si iba a una persona a hablar de este tema, era un día. Y se acabó, porque al día siguiente se hablaba de otra cosa, ¿no? Y yo creo que esto es muy serio de lo que estás hablando, y yo, para mí, creo que lo fundamental es la familia. Sí, sobre todo en prevención. El tratamiento también claro. Es importante, pero en prevención sí. Pero es eso, se cuenta. O sea, si podéis tener acceso, lo que os decía, a grupos de familias, hay programas desde más pequeños, ¿eh? Yo os decía, 9 años que es donde empezamos. Bueno, tenemos otro a partir de 6. Pero hay programas, entonces, si tenéis grupos de familias, de menores y jóvenes, es contactar con el plan municipal que corresponda o con el centro de proyecto que corresponda y ahí vemos qué programas puede haber para poder darse a esas familias. Van, por ejemplo, el manejo son 5 sesiones, el de edades ya son más, o sea, son 3-4 meses, una vez a la semana. Entonces, hay recursos, contactar, sea con proyecto y vemos lo que se necesita o sea con el plan municipal y luego más. Cualquier hermana es hermana, pero del Amor de Dios es hermanísima, ¿eh? Como yo voy a ir al colegio del Amor de Dios en Salamanca, que tiene ahí fichaje para distintos momentos, ¿no? El padre de Usera y compañía, pues allí estamos. Lo que dice usted de las familias es terrible. Cuando empezamos en aquellos años, la desestructuración era social y había una serie de carencias y las familias pues tenían muchas o estaban situaciones de marginalidad y de carencias de todo tipo. Hoy la desestructuración es más familiar pero a nivel afectivo sobre todo. Yo por lo menos es lo que visualizo. Yo voy al Colegio Amor de Dios y entonces me dice, ¿está Manolo ahí? Si alguien quiere hablar con él, oye, antes que clase de matemáticas vamos a hablar con Manolo, por lo menos le contamos algo. Y baja la muchacha, ¿y tú quién eres? Yo fulanito, ¿de dónde vives? Depende. Si estoy con mi padre, vivo en la calle Zamora, al lado de la Plaza Mayor. Y si estoy con mi madre, en el pueblo, Cabrerizos. Vale. ¿Y tú cuántos años tienes? 16. ¿Y cuántos hermanos sois? 5. Ah, 5. Y te quedas pillado, 5 hijos. Y dice, bueno, no, yo soy hija única. La nueva pareja de mi padre tiene 2, la nueva pareja de mi madre tiene otros 2. Y empiezas ya a hacer el número. Y el hombre calla. ¿Y qué tal con tu madre? Bien. ¿Y con su pareja bien también? ¿Y con los hijos? Bueno. ¿Y con tu padre? Fatal. ¿Y su pareja? Guau. Y los hijos, bien, sobre todo con el mayor que nos estamos enrollando. Claro, ahora añado. Pero mis padres no me quieren, Manolo. ¿Cómo dices eso, hija? Sí, porque fueron los carnavales de Ciudad Rodrigo y yo me fui al carnaval. Mi padre pensaba que estaba con mi madre con mi padre, pero yo estaba en el carnaval y me enrollé para allí con uno, mayor que yo. Pero nos fuimos a la cama, pero no hicimos nada, ¿eh? Porque no era mi momento. Y te dice, y te lo explica, con más pelos geniales que a mí me da vergüenza decirlo aquí. Y luego digo yo, esta juventud ahora qué confianza tienen para hablarle así al sacerdote y hablar tan claro y tal. Y luego le das una vuelta más y dices, qué confianza, qué inconsciencia. No sabe de lo que está hablando. Habla desde una superficialidad y desde un vacío y de un, ¿sabe? Una normalización de lo que no es ni medio normal, que es terrible. Y yo no quiero de verdad ponerme catastrofista ni ser profeta de calamidades aquí como Jeremías lamentando ni esas cosas, ni mucho menos. Pero es verdad, hay un trabajo de fondo tremendo que hacer a nivel de familia. Ahora, a ver qué concepto de familia tenemos. Porque el concepto de familia, lo del hogar de Nazaret, es una ilusión óptica por la que tenemos que trabajar y todo lo que queramos. Pero tenemos que hablar de unidad familiar, de unidad de convivencia, no sé cuántas cosas más,
pero en el fondo tenemos, yo para mí, uno de los grandes problemas está en la parte afectiva y emocional del ser humano, ¿vale? Entonces, ahí tenemos tarea, el llegar a esa concienciación y a ese trabajo afectivo de relaciones humanas, de compartir y expresar desde el corazón y por el corazón esos sentimientos y esas vivencias. Proyecto Hombre siempre ha trabajado con la familia. Cuando yo comencé Proyecto Hombre en Salamanca, estaba por ahí don Braulio, por ahí de plaza, y entonces a él lo que le enganchó, porque él estaba en la delegación, además de familia, era nuestro trabajo en paralelo con las familias. No hay color de lo que trabajábamos hace 40 años, hace 20, a lo que tenemos hoy. Hoy, las familias a veces hay que decirle, aléjate. Es triste y es muy duro, pero hay familias que son patológicas y que complican la existencia de las personas que vienen a nuestros centros. Hoy tenemos familias que nos denuncian por nuestro nivel de exigencia. Y hablo con conocimiento de causa de la semana pasada. De un hermano pidiéndome el informe del suyo, que no puedo darte, que es mayor de edad, ¿eh? Pues te voy a denunciar, volver por vosotros. Y bueno, una cosa impresionante. Padres que traen a los hijos, como yo les digo muchas veces, digo, ustedes piensan que traen aquí una bicicleta, nos la dejan para que le pongamos un parche y luego vienen a recogerla. Que no, que esto no va así. Que aquí o trabajamos todos en equipo o estamos perdidos, ¿eh? Y a nivel de sociedad, si no tenemos una sociedad que reinserta, ya puede Tania, Manolo y todos los del Proyecto Hombre trabajar lo que queramos, que si la sociedad no acoge, no recoge y no se concede el beneficio de esa nueva oportunidad de esa persona, estamos perdidos. Ahora, la familia, pues no es solo la familia bien gracias, ni la familia para la foto, la familia para mojarse, para implicarse y complicarse. Nosotros antes, hay programas que seguimos exigiendo la presencia de la familia, pero que hay casos que no hay familia, que no tienen a nadie, que han venido solos o los hemos recogido en situaciones complejas, ¿no? Entonces, no hablaba del violento, yo tengo a uno acogido, que tengo al capellán de la cárcel de fuera de Zaragoza, el padre Ignacio, que tengo aquí. No, si yo problemas de droga no tengo, pero yo 16 años en la cárcel y claro, y no tengo dónde ir, claro, no tenía dónde ir. Pues su familia no quiere saber nada de él, aunque familia más desagradable, hombre, había matado a su padre, entonces claro, pues su hermana y demás familia no quiere saber nada de él. ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Lo gaseamos? Claro, que es una alternativa, pero no procede, ¿no? O sea, claro, y lo mató, fijaros, porque él le había sacado todo el dinero de la cuenta a su padre para hacer un negocio. El negocio fracasó y dijo, cuando se entere mi padre se muere del disgusto, yo no puedo dejar que mi padre sufra y que pase por esa situación. Compró una pistola y le pegó dos tiros. Claro, y pues lo mató por amor. No sé, por el que mata, pero esto es una realidad. Esto convivimos con realidad. ¿Dónde está la familia? ¿Qué hemos hecho mal? Y de verdad, esto yo creo que se tiene que ir y venir. Y tenemos, hay un trabajo ahí, tenemos que hacer. Por hacer familia, hubo, yo no sé quién fue que dijo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? Pues tenemos que abrir la mente a esa familia universal, a ese hacer familia con el otro, a ese tratar de hacer equipo entre todos. Entonces, hermana, no se desanime, trabaje porque haya espíritu de familia con esos chavales en la catequesis, en esa comunidad parroquial, en ese encuentro, y hay que hacer de la vida encuentro, más allá, ¿no? Porque si no, estamos abocados a no sé a qué, pero no me gusta. Pues nada, muchas gracias. Cualquier duda, cualquier cosa, nos va a pasar pues, nuestros contactos, o sea que ahí estamos para lo que necesitéis. Yo sí me gustaría acabar un poco pues, diciendo la evidencia de que tenemos las personas que estamos ahí. Al final, el proyecto es algo muy grande. No es solo eso que os he contado hoy, sino son vivencias, son aprendizajes, el equipo siempre lo decimos. Día a día aprendemos de las personas que están ahí. Son personas valientes, que se esfuerzan, que sufren, que pelean y que día a día están ganando batalla a batalla una guerra que es muy dura en muchas ocasiones. Entonces, bueno, sí animaros a acercaros, a cuando veáis a personas que puedan estar en esta situación, sean familiares, sean personas que tengan alguna problemática, estar ahí, acompañar sobre todo, no juzgar y pues recomendarles el que vayan a cualquier sitio. Ahí ya se me da igual que sea el proyecto, que sea cualquier otro sitio que les pueda ayudar, porque pueden tener vidas totalmente diferentes, es posible, aunque el camino a veces sea complicado. Muchas gracias. Es
descansamos hasta la 1:45, pero aunque haya dicho esto ahora Tania, no quiere decir ella sigue aquí y el diálogo posterior también de nuevo puede haber cuestiones en las que tanto Manuel como Tania vayan contestando, ¿eh? O sea que no termina ahora la intervención de Tania, sino que en la nueva sesión también habrá ocasión de poder hablar si le queremos hacer cualquier pregunta. A la 1:45, nos vemos. Hacemos silencio para que ya me podáis escuchar todos. Así, una vez que ya nos logramos estar, sentar y silenciar, ya vamos estando dispuestos para la cosa. Bueno, muy bien, pues vamos a, por lo menos, además de darle la bienvenida, que es lo principal, pero saludar a Manuel Muñoz Amoedo, que es quien nos va a dar ahora va a dirigir esta ponencia, aunque ya antes él se presentó un mínimo, pero fue un mínimo. Bueno, como dice el apellido, no hace falta explicarlo, no, es de Andalucía, o sea, sí, de Galicia, de Redondela. Es de Redondela y se formó en primer lugar en el seminario de Tui, allí cuando era chaval. Luego nos pasó al seminario de Salamanca, y es donde realmente ya se formó y se preparó y es sacerdote de la diócesis de Salamanca. Después se ha ido ampliando la formación en la Complutense, en todo este campo de las drogodependencias y todo este terreno, y desde ahí ha asumido pues toda su labor en Proyecto Hombre. Empieza a trabajar en Proyecto Hombre en torno al año 2000, seguro que antes, pero más formalmente en torno al año 2000. Y ha sido y es director del Proyecto Hombre en Salamanca, ¿verdad? Y ahora también, desde octubre de 2023, es también el presidente de la Asociación Nacional del Proyecto Hombre. Pero junto con ello, pues atiende también tres parroquias, allí en las cercanías de Salamanca, Cordovilla, Tilloruelo, Encinas de Abajo. También es capellán de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Pontificia. También es capellán del Monasterio de las Franciscas, allí en Salamanca. Es hijo adoptivo de la ciudad de Salamanca, recientemente, desde el año 2022. O sea que, evidentemente, esto no será así sin más ni más. Hijo adoptivo de la ciudad de Salamanca, por tanto, quiere decir que alguien querido, valorado y que lleva trabajando en toda la labor social y sacerdotal en Salamanca y en el entorno, pues ya abundantes años, porque la ordenación fue en los años 90, si no recuerdo mal, pues, si no tengo yo mal situado. O sea que, don Manuel, gracias, yo te paso ahora el micrófono y desde aquí hasta las 2, entre tú, los compañeros y Tania, nos dirigís. ¿Dónde podremos conocernos mejor sino en nuestros puntos comunes?
Aquí juntos, una persona puede manifestarse claramente, no como el gigante de sus sueños, ni el enano de sus miedos, sino como un hombre parte de un todo con su aportación a los demás. Sobre esta base podemos enraizarnos y crecer, no solos como en la muerte, sino vivos para nosotros mismos y para los demás. La filosofía tiene su enjundia, tiene su aquel, ¿verdad? Si fuéramos capaces de destripar estrofa por estrofa y aplicárnosla en primera persona, sería maravilla, ¿verdad? Pues de eso se trata, ¿no? De hacer realidad esta filosofía del Proyecto Hombre en las personas que acuden a nuestros centros para conseguir el objetivo que pretendemos, que es que sean personas autónomas, libres y que no tengan que depender de nada ni de nadie, pero sí que sepan vivir y convivir en relación con los demás, ¿no? Esto es fundamental. Yo hoy esta parte que me toca a mí, Daniel, por supuesto, es más vivencial, ¿no? Yo creo que los que aquí estamos doy por hecho como el valor en la milia al soldado, ¿no? Pues ya, se le supone lo que hiciste la milia, ¿no? O sea, caqueasteis, ¿eh? Hicisteis objeción de conciencia. No, de aquella no se llevaba lo de la objeción de conciencia. ¿La Cruz Roja? No. La Cruz Roja. ¿Dónde está? ¿Carlos ha venido? ¿Carlos? 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 Carlos de atrás. ¿Tú te quedaste antes con ganas de preguntar algo, ¿no? Sí. Levantaste la mano dos veces y no te hizo caso nadie. Es que me acabo de dar cuenta ahora que te han ignorado humildemente. Entonces, antes de continuar, pregunta. Pues es una cosa muy sencilla. Vamos a ver, a la hora de diagnosticar una adicción o de ayudar a prevenir que una adicción se consolide o crezca, en los que están alrededor de la persona necesitan, digamos, tener algún criterio, pues de que el posible adicto está cayendo en la adicción. Entonces la pregunta iba por ahí, a ver qué signos pueden ser reveladores de que una persona está sufriendo o camino de sufrir una adicción. Depende de la edad de la persona, porque si es un adolescente está complicado, ¿verdad, Tania? Porque podemos confundir que tenga una adicción a que simplemente esté en un proceso de adolescentemente insoportable, ¿no? Que se ponen ahora, o preadolescentemente insoportable. Entonces, claro, hay padres o madres que someten al muchacho a un tercer grado y ¿por qué? ¿Y esto? ¿Y dónde estuviste? Y no va por ahí, ¿no? Y entre otras cosas, probablemente va a haber un cambio en las relaciones, va el cambio del grupo de amigos, pero eso en la adolescencia puede pasar, el aislarse, el no relacionarse tanto con la familia, el ser más independiente, ¿no? Pues, pero ¿quién no ha pasado por esa época de la adolescencia en la que esto pueda pasar? Yo lo que sí creo que es importante es que si tú acompañas a tu hijo o a tu hija desde la más tierna infancia, cuando llega a los 16, a los 17 o antes, no va a ser un desconocido. Lo que no podemos pretender es dejarlo por libre todo el tiempo y luego pretender que confíen, que compartan, que hablen y que nosotros les conozcamos y veamos los cambios, ¿no? Yo creo que eso es más de esa relación y de esa, también de esa cercanía y de esa intuición paterna, materna, de esas relaciones que... Pero por desgracia hoy vivimos un momento en el que las relaciones se diluyen mucho. Entonces esto complica mucho el poder diagnosticar, valorar, ver y discernir lo que es la adolescencia, lo que es un problema de consumo o de adicción, ¿no? Pero seguro que Tania te dice una cosa más. No, yo estoy de acuerdo. Y además es muy buena matización el tema de la adolescencia, porque a veces empiezan los cambios en la adolescencia y todo parece que pueda ser porque hay un juego o hay consumo. Pero sí, es ir observando. Empieza a haber cambios, empieza a dejar de hacer cosas que antes hacía que le gustaban. Se le empiezan a pillar cosas. Es muy habitual, he pillado esto y es que es de mi amigo, se lo estoy guardando a mi amigo. Entonces es como ir juntando un poco cosas. La distancia es habitual en la adolescencia, pero es que le pillamos cosas. El tema escolar se nota mucho en la adolescencia, si empiezan a bajar en las notas, empieza a haber más suspensos y es un cambio significativo. Sobre todo es eso, los cambios que se dan y ahí observar si es algo que puede ser solo adolescencia o algo más. Por ejemplo, con los corros, el que llegue con los ojos rojos. Ahora hay que tener cuidado, si siempre ha tenido alergia en primavera, ahora
que venga con eso no quiere decir, porque eso nos ha pasado. Bueno, mi hijo tiene alergia de toda la vida y como me han dado una charla que me han hablado de los porros y los ojos rojos, de repente ya pensaba que había fumado porros. No, hay que contextualizar un poco todo, ¿vale? Pero sobre todo esos cambios en relación, en distancia, de empezar a pillarle alguna cosa. El que lleguen rumores y en personas adultas, claro, se van viendo otras consecuencias. El tema del dinero en juego, el tema del dinero es muy significativo, porque suelen llegar con unas deudas, con unos créditos, con unas hipotecas. Vamos, yo la última persona que atendí por tratamiento del juego iba a estar 20 años pagando 1.000 euros al mes para resarcir toda la deuda que tenía y no entrar en prisión. Entonces, de repente, gastos de dinero que no están significados, que no están justificados. Y esto en adolescentes, al nivel de economía adolescente, pues también, que no les llega el dinero, que pidan más, etc. En mayores, las deudas, comportamientos raros. Cuando no salía, ahora como que parece que busca una discusión para irse de casa. El juego es más complicado de identificar. Te llegan rumores o ves que si va mucho a la trabaperra, si te dicen que si ha estado mucho tiempo allí, el dinero no está llegando a final de mes cuando antes llegaba. Drogas es más visible, porque al final pillarle algo, que se haya dejado algo, verle con los síntomas, pues si son estimulantes, las pupilas dilatadas, el nerviosismo que puedan tener. Si están en un momento que no tienen dinero, pues todo está peor en ese sentido, más irascibles, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo, son los cambios en ese sentido. Ya os digo, es más difícil con juego. Muchas veces cuando llega una persona con adicción al juego, llevaba muchos años con un problema y no se dan cuenta hasta que de repente llega una carta, el banco dice que están en números rojos o todo estalla. Y no es raro que antes os lo adelantaba Manolo. En juego, también en drogas, pero en juego más, el tema del índice de suicidio. De repente se destapa todo, es algo que mi familia no sabía, y la solución es intento de suicidio para porque no me infecto a esto. O sea, en esta población el índice de suicidio también es más elevado. ¿Y de la adicción en sin sustancia, adicción a videojuegos o a la pornografía, algún signo que pueda revelar? Mira, en videojuegos, por ejemplo, el tema de cada vez dedicar más tiempo a jugar a los videojuegos, dejar de hacer cosas que antes hacían, por ejemplo, cada vez salir menos con amistades, dejar actividades deportivas. En adolescentes también suele pasar, en la mayoría de los adolescentes, pero por ejemplo, quienes consumen dejan más el tema del fútbol, todas estas actividades, ¿vale? Entonces, en videojuegos, ese tema, como todas, el contestar peor, estar más en la defensiva, videojuegos es bastante fácil de observar si vive en la misma casa, porque ves las horas que dedica, cómo contesta, que igual deja de comer o se coge la comida por una vez al día y se lo lleva para la habitación, ¿vale? Con otras, actualmente reconocidas como adicción sería el juego presencial, el juego online y los videojuegos. Ninguna de las otras adicciones comportamentales que a veces hablamos está reconocida. O sea, lo que están diciendo es que no cumplen criterios de adicción. Esto no quiere decir que no haya una conducta problemática, como decía, el tema pornografía, etc. Al final, cualquier uso inadecuado es igual que el tema que os decía, las TIC o TRIC. No se considera que haya una adicción, pero sí un uso inadecuado y que hay que ayudar y enseñar a que tengan un uso adecuado de las tecnologías. Entonces ahí vuelvo a lo mismo, cuando tú ves que algún área de su vida se está afectando por eso, a nivel personal está habiendo cambios, a nivel familiar, a nivel social, en el trabajo, falta dinero, en pornografía, pero el tema tienen que pagarlo, que de repente aparezcan en la cuenta gastos que no se sabe muy bien de qué vienen, porque además muchas veces no le ponen el nombre exacto de dónde están haciendo uso de la pornografía, porque saben que así se detecta mucho más fácilmente y entonces se corta el chollo. Pero de repente esos gastos son justificados. Pasa con el juego online. Ahí se tira mucho de la tarjeta y de repente hay bajadas de tarjetas, porque al final el juego online se gasta mucho más dinero que en presencial. De repente un gasto injustificado. Y eso, a veces te viene con el nombre que es, pero muchas veces ahí vamos, el marketing que hay detrás lo hace muy bien, invierte muchísimo dinero y es más complicado. Pero si de repente, esto ha pasado con adolescentes, de repente la tarjeta de los padres porque se me ha quitado 500 euros, que faltan. ¿Sí? Y uno de los síntomas es el déficit de sueño. O sea, niños, ¿no?, que llegan al colegio, bueno, llegan al colegio, llegan tarde,
¿Por qué no llegan tarde? Porque no han dormido por la noche, se han levantado tarde, no han desayunado, los mandan al colegio, en el colegio llegan sin dormir, sin desayunar, entonces todo eso es un... Entonces es, vamos, un síntoma ya muy gráfico de que algo está pasando de noche, ¿no? Yo ahí, mira, me acabo de acordar, me acuerdo de un adolescente, le había cogido la tarjeta a la madre, había hecho un gasto y se metía por las mañanas a la hora de ir a clase, se metía debajo de la cama porque seguía jugando para no ir, intentando no ir, se escondía ahí o... Sí. Pero sobre todo es observar, y cuando empieza a haber algo diferente hay que intentar ser realista, es algo normal de la etapa que está viviendo o no, si algo nos empieza a sospechar, seguir observando. Y es eso, si son drogas va a aparecer en algún momento, se le va a olvidar, se va a caer, va a tener un síntoma, es mucho más fácil verlo. Con juego, adolescentes, apuestas deportivas, está habiendo mucho, y en personas adultas también, papeletas de las apuestas. De repente hay papeletas en casa, tema de loterías, etc. Pues eso sí se está viendo también. Y en juego, ahora el tema de apuestas deportivas, después de las máquinas tragaperras, en nuestro caso, no sé si la banca cómo estará, pero en nuestro caso, máquinas tragaperras, le dicen a juego y seguido de apuestas deportivas. ¿Alguna pregunta más? Carlos, aprovecha ahora porque luego volvemos a llegar. En el tema del alcoholismo, a veces se banaliza, o sea, no es que se banalice, sino que no se interviene porque se piensa que bueno, que es muy común, que se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo articular esa ayuda? ¿Cómo poder ayudar a una persona que tiene ese problema? Es que me gusta esta pregunta, ¿eh? Yo siempre digo, siempre digo, no, después de muchos años en prevención siempre lo digo, es verdad que la mayoría de adolescentes o jóvenes que van a probar las drogas no van a tener ningún problema, hagan o no hagan nada. Yo eso os lo digo, ¿vale? Es la época o la etapa de la vida de mayor experimentación, se prueba, muchas veces experimentación y se queda ahí. ¿Qué pasa? Que quienes iban a tener un problema van a empezar ahí. Entonces es muy importante para que cada vez se reduzca más ese número de las personas que llegan a tener un problema, que en cuanto detectemos esto, no banalicemos, tenemos algo muy serio entre manos y actuemos. Porque estamos hablando de que no va a ser algo punitivo, no les vamos a encerrar en centros, no es el objetivo, vamos a educar. Vamos a dotar a sus familias de habilidades parentales, le vamos a dotar de habilidades para la vida a menores y jóvenes, y que son las mismas habilidades que se va a trabajar en prevención de salud mental, van a ser las mismas para drogas, para prevención de adicción al juego, van a ser las mismas que prevención de acoso escolar, van a ser las mismas que prevención de delincuencia. Hay algunas que son diferentes, pero la mayoría es igual. Entonces, no vas a caer en saco roto ni vamos a estar perdiendo tiempo, para nada. Entonces, si se empieza a detectar, se empieza... No, porque no sabemos si esa persona sí va a llegar si no hacemos nada en el tratamiento. Y lo que le vamos a dar va a ser positivo siempre. Yo creo que el tema límites y normas nos ha ido de las manos. Que no sabemos de qué va eso de estar en pleno y demás, ¿no? Entonces, creo que por ahí también es importante muchas veces ver nuestra parte, que hicimos el proyecto. Enfocamos siempre la cámara hacia los más jóvenes, no ahora que está enfocada hacia mí, pero enfocamos hacia los adolescentes, los niños y demás. ¿Y qué pintamos aquí los que vamos por delante, ¿no? Pues muchas veces, yo solo digo, la exigencia no está rendida con el cariño, ¿no? Entonces, a veces por no quedar yo mal, no sentirme yo mal, permito, consiento, acepto y le pido la gracia, ¿no? La edad de inicio del consumo de la pornografía está en 10 años. Ya me contaréis. ¿Qué responsabilidad tiene el crío de 10 años? ¿No? Pero claro, yo conozco un empresario salmantino que hace ya bastantes años reía la gracia de su hijo de 9 años, que cogía el móvil y ponía una palabra, ahí, dos palabras, como somos adultos lo va a decir, el niño ponía tetas gordas. Y qué gracia, mira, ¿no? El niño ahora tiene 20 y tantos años, está enganchado a la cocaína, alcohol, una problemática tremenda, una situación, ¿no? De aquellos polvos vienen estos lodos, que se dice. Entonces, es que ahora todo vale, pues no todo vale, y tenemos que saber echar el freno y poner límites y normas. ¿Vale? Es que parece que si no vamos de guays y de enrollados, pues va mal la cosa, ¿no? ¿Eh? Ni extremos en ningún sentido, ni el extremismo en la radicalidad de no sé qué, ni tampoco la permisividad total en todas las cosas. Entonces, yo creo que aquí es importante apelar a algo que últimamente falla mucho, que es el sentido común, y también al tema de los sentimientos y los afectos, y las relaciones humanas.
que me pongo muy pesado. Estoy en una campaña en la que digo que hay que resentimentalizar este mundo y rehumanizarnos. Esto es fundamental, ¿no? Porque las carencias afectivas están generando muchos conflictos. La desestructuración personal del ser humano, nos preocupa mucho el envase y muy poquito el contenido. Y lo peor de todo, el sentido del contenido de nuestra vida, ¿no? ¿Qué sentido le doy yo a mi vida? Y claro, cuando tengo ese vacío existencial y asistencial, estoy perdido. El existencial, pues no sé hacia dónde ni cómo. No vamos a hablar de la tolerancia a la frustración, porque un no es terrible, es un drama, ¿no? Alguien hablaba antes de que le quitaban el móvil y se ponía de los nervios el muchacho gritaba el móvil, ¿eh? La tolerancia a frustración, cero. Y el problema asistencial, y cuando digo asistencial es esta sociedad en la que estamos a través de las redes sociales, de las pantallas, del me gusta, el no me gusta, ¿sí? Pero somos incapaces de mirarnos a los ojos, de decirnos te quiero, me importas, o estoy hecho polvo, estoy fatal y necesito llorar, pero no tengo un hombro donde llorar. A ver, aquí locuras. ¿A cuántos velatorios vamos? A muchos. ¿Y qué hay en los velatorios? Tómate esta pastilla, tómate esto que te va a venir bien y tranquilo, tranquilo, se ha muerto mi hija, se ha muerto mi mujer o mi marido. Yo necesito desahogarme, compartir. Una vez que se pase el efecto de la pastilla, ¿dónde voy? A eso llamo yo lo asistencial. No tengo una mano amiga, un corazón cercano con quien compartir y demás. ¿Por qué? Porque huimos de complicarnos la existencia. Están encima, y nunca mejor dicho, muchas veces, ¿no? Y esto, mal que lo haga cualquiera, pero cura menos, ¿eh? Yo hoy vengo aquí a dar un tirón de orejas, al primero a mí, porque tenemos que ponernos las pilas y exigirnos un poco más. Y hermanos, ya sé que la media de edad y a mí me está saliendo el pelo todavía, yo soy un crío, ¿no? La media de edad es muy alta, puede ser muy alta, y podemos arrastrar los pies, pero no podemos arrastrar el corazón ni el alma, hombre. No podemos tener una jubilación espiritual nosotros. Y tenemos que dar un testimonio, y tenemos que vivirlo, pero para eso hay que estar atentos a la jugada y a pie de obra, ¿no? Ahí hay una parte, esa parte espiritual que tenemos que cuidar desde la oración, desde el retiro, desde el encuentro. Pero hay una parte humana que no podemos descuidar. No podemos descuidar nuestras relaciones fraternales, el generar vínculos y confianza y cercanía. Y eso muchas veces nace de un encuentro, un compartir sentados a una mesa. Y va brotando poco a poco esa relación. Y ahí puedo decir que me siento solo, que estoy agobiado, que estoy angustiado. Yo veo situaciones, antes os decía del hombre este, tiene 66 años, con prueba de fuego, pero tengo otro de 80, en una comunidad religiosa. Y otros, claro, y otros con el tema del alcohol. Pues, estas situaciones están pasando. Y ahí tenemos que hacer algo. No podemos mirar hacia otro lado ni quedarnos cruzados de brazos. Ni con el compañero sacerdote, que esto existe, es una realidad, ni con el chaval de la parroquia o con el que sea, de la edad que tenga. Dicen por estas tierras que es mejor una vez colorado que ciento amarillo. Yo como uno de los primeros casos que tuve, y no estaba yo, esto, Dios es tremendo, ¿no? Yo esto del mundo de las adicciones, eran todos una panda de viciosos, están así porque quieren, menudo son estos drogadictos, eso lo decía este cura. Pues mira, tú, ¿por dónde? Dijo Dios, ¿no quieres caldo? Te vas a entrar tú. A la proyecto, hombre, a trabajar, y ahora, claro, ahora me doy cuenta de lo necio y torpe que era en aquel momento y cómo veía las cosas. Y una de las que vi fue con una prima mía, y yo le dije a mi tía que mi prima consumía porros, y mi tía dejó de hablarme durante 6 meses, que fue justo cuando la policía local la llamó para que fuera a buscar a su hija a urgencias en el hospital de Vigo, porque estaba, había ingresado con una crisis de ansiedad y demás por consumo de hachís, ¿no? Mi tía recuperó la vida, volvimos a seguir siendo tía y sobrino. Esto pasa, pero es que si no hacemos esto, nos puede pasar como un día en el seminario de Tui, cuando en unas navidades un compañero, pues hubo que meterlo en la cama porque había bebido más de la cuenta, y al ir a meterlo en la cama y coger de allí el pijama, pues había un trozo de hachís de este pelo en el seminario. Escándalo, estoy hablando del año 82, que es cuando yo entré en el seminario, 82-83. Ese muchacho al final se mató en un accidente. Y cuando nos dijeron que se había muerto, yo le dije a uno de mis formadores, eso se veía venir. Y entonces él me dijo, y si lo veías venir, ¿por qué me hiciste algo? Y eso se me quedó taladrado en la cabeza. Entonces ahora sí hago, o intento por lo menos hacer lo que buenamente puedo y sé, ¿no?
Trato de poner medios y remedios. No podemos mirar hacia otro lado. No podemos dar la callada por respuesta. Y nosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, estamos ahí y tenemos, yo creo que cierta empatía, como mucha, y cercanía, y seguimos siendo un referente para muchas personas. Para otras no, pero para muchas sí. Pues para esas no podemos dejar que pasen de largo. Y tenemos que estar ahí y tenemos recursos. Y aquí, en el caso del proyecto Hombre León, pues hay que estar ahí. Y hay que tratar de fomentar esa capacidad de entender, de acoger, de comprender, de respetar, de querer a estas personas en estas situaciones. Mirad, el Papa Francisco que habla de los descartados, pues estos son los descartados de la sociedad. Por mucho se nos llene la boca hablando de solidaridad, de acogida, de no sé qué, cuando nos toca esto de cerca, no somos tan solidarios. Y hay que educar en esta solidaridad. Y darnos cuenta de la soledad y la angustia y el vacío de estas personas. Y si queréis, os lo mejor. Personas con problemas de adicciones y salud mental. Ahí ya lo complicamos mucho más. ¿Por qué? Porque ni sus propias familias saben cómo actuar, cómo acogerles, cómo acompañarles. Desborda, supera. Porque claro, una cosa somos nosotros, que lo podemos decir bonito, más o menos, pero otra es estar ahí viviéndolo, que es tu hijo, que es tu pareja, que es tu realidad. Y detrás de las adicciones hay mucho más, ¿no? Antes hablábamos del fuego y de estas cosas, nos escandalizamos por la violencia de género y las situaciones que hay de violencia. ¿Sabéis cuánto problema de adicción hay detrás y relacionado con el mundo de la violencia de género? Porque esto de jugar está bien, pero está bien mal, está bien mal. Esta gente que juega, luego la nómina se gastó, porque antes jugabas en la máquina y veías lo que gastaba, pero coges el móvil y marcas ahí en el póker online y le das, y tú no te das cuenta de lo que va saliendo. En Salamanca, por ejemplo, tienda de ropa de esta, pues ven, llega el cliente a las 10:30 de la mañana, le vendes una cazadora o lo que sea, y se va. Y hasta las 12 no entra nadie. Entonces de 10 a 12, 10:30 estoy jugando. Cuando me quedo al puente, he pulido la nómina. Entonces tengo que ir al banco a pedir un préstamo para tapar esto, porque claro, en casa mi mujer y mis hijos hay que sacar adelante esto, pero esto lo tapas hasta donde, pero llega un momento en que no lo tapas, entonces se te ha ido el carácter y te enfadas y estás incómodo, a disgusto y no sé qué, y en cuanto te dicen algo saltas y bueno, pues eso que una cosa lleva a la otra, dicho así, pues esto está pasando. En muchas situaciones que las adicciones generan otras complicaciones mucho mayores, ¿no? Entonces, hay que tener todas estas cosas muy, muy en cuenta. Yo, el compartir esto lo quiero hacer así de vivencial y de sentido, porque quiero que lo entendamos así, ¿no? Y que seamos conscientes del papel que jugamos todos. Lo dije antes, que una sociedad que no reinserta es una sociedad muy pobre, ¿no? Y tenemos que aprender a reinsertar, a acoger y demás, porque si no damos continuidad al trabajo que se hace en Proyecto Hombre o en otras entidades, estamos perdiendo el tiempo miserablemente, ¿no? Ya podemos nosotros hacer mil maravillas, que luego, ¿qué? Luego, claro, el Proyecto Hombre acompaña a la persona hasta en todo su proceso. No termina su programa terapéutico y se va, no, no. Tiene que tener su tema familiar resuelto, afectivo, de trabajo, vivienda, y sobre todo el ocio y tiempo libre, por aquello que el diablo cuando no tiene que hacer con el rabo matamoscas, ¿no? Pues entonces, todo eso. Y cuando todo eso está funcionando, entonces tiene la alta terapéutica y aún así hay un seguimiento durante un tiempo, ¿no? Claro, ahí está el éxito del Proyecto Hombre, yo creo, en ese acompañamiento tan largo y en ese trabajo con las familias. Y si no tienen familia, generamos un entorno de familia en la medida de lo posible en nuestras comunidades, con el entorno del grupo con el que se trabaja. Yo recuerdo a los chavales de mi pueblo, que eran primos, y uno de ellos era un deportista nato y llegó a ser su campeón de España en su categoría, en taekwondo. Y el otro era bastante más patosillo y tal. Y claro, el patosillo este, pues ¿qué se dedicaba? Pues a robar en el kiosco del pueblo, en la tienda de ultramarinos, porque era la forma de llamar la atención, dar la nota y sentirse el alguien por su primo. Pues al final el primo este deportista empezó a meterse historias para los músculos, para no sé qué, luego que sea un porro, luego que sea cual, y luego pues fue enganchándose a todo. Mientras el otro que robaba, los pillaron, era tan patoso que hasta para robar. Entonces los pillaron, echaron una bronca al 15, este era un desastre, de los que suspendía todas, y
claro, su padre, que trabajaba en la mar, dijo, este muchacho que tenemos con él, le vamos a meter un colegio de estos así, ¿cuál es el mejor colegio? Pues este, el colegio de la obra, el Opus Dei, en Vigo y tal. Un gran esfuerzo por parte del padre, metió al chaval ahí. Y el otro siguió, pero fue a más. Y empezó a consumir heroína, cocaína, consumió de todo. Una ruina, arruinó a sus padres, le montaron una tienda de ultramarinos, la arruinó, se casó, tuvo un hijo, se cena una comida a su hermana, pues él lo estaba esperando con un cuchillo para robarle todo lo que había hecho de caza. El otro estuvo aquí al colegio, y después del colegio se le ocurrió irse al seminario, se fue al seminario y estudió para sacerdote. Y este deportista al final se tiró de un séptimo piso al patio de luces en Vigo. Y el otro terminó siendo sacerdote y está aquí dándonos la chapa esta mañana. Por eso el otro puedo ser yo, ¿vale? Yo lo tengo muy claro. El otro puedo ser yo. El que iba para acá y delincuente por patoso era yo, pero al final las cosas son como son y las circunstancias pues te van llevando. Qué suerte que me pillaran robando, porque si no, igual no estaba aquí. Igual estaba del otro lado. Pasaron los años, a mí me dio por montar, no sé por qué, esto de proyecto aún en Salamanca, y traje a un chico de... Traje a varios chicos de Redondela a hacer el proceso. Un grupo de terapia que hacemos. Uno de los chicos contó cómo en una situación de violencia de su vida había ido con otros a un ajuste de cuentas y había cogido a un chico y lo había tirado por la ventana desde un séptimo piso. ¿Vale? Mi primo no se había suicidado, lo habían suicidado. Lo habían tirado por la ventana en un ajuste de cuentas por tráfico de drogas. El otro puedo ser yo. Y puede ser muy duro. Y es así la vida, así de sorprendente, ¿no? Entonces, con esto, que estemos ahí, que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, de que podemos hacer mucho, aunque nos parezca poco, de que una palabra nuestra es una palabra de aliento, de ánimo, que una acogida por nuestra parte, que una escucha, que un motivar a otras personas a que comprendan, entiendan, atiendan, acojan, respeten y apoyen a estas personas es importante. Y más en este momento que nos toca vivir, en el que parece que queremos crucificar y, ¿no? Es que enseguida despreciamos, enseguida, ¿sabes? Da igual. Hay unas tendencias ideológicas a veces que tienen poco que ver con el Evangelio. Y no podemos caer en esa tentación nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que tener la frescura del Evangelio por encima de todo. Y ahora, con esto de las monjas de Belorado, que son de antes de Trento, dicen...